Santos. Simoni, ¿qué nos vas a compartir esta noche? A ver, platícanos. Pues mira, lo que acaba de decir el compañero Edgar está súper elevado, pero tiene razón. Muy interesante. Digo, en pocas palabras, sí hay que educarnos todos, seguir educándonos. Esa es la clave, ¿no? Para que la humanidad avance y para que la civilización avance y cada uno crezca, ¿no? Pero bueno, lo que les voy a platicar algo es otras realidades, como le llamas. Ajá. Tiene que ver mucho una experiencia que yo viví hace tiempo atrás. Y pues como bien dices, ¿no? O sea, son otras realidades, experiencias. Esta se relaciona, pues yo creo que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo, ¿ok? En crecer, en aprender y a cada persona, seguramente alguien de ahí, de la familia Johanera, ha perdido algún ser querido, ¿no? Entonces, por esto de la pandemia y todo esto. Entonces, esto se relaciona con algún ser fallecido que ha partido, ¿ok? Bueno, ¿sí me oyes, Johanna? Sí, ahí te escuchamos perfectamente. ¿Estoy ahí? Ok. Es que perdí aquí la señal un poquito, pero bueno. Bueno, yo le sigo. Hace tiempo atrás, en mi familia falleció a un ser querido, un hermano mío, ¿ok? Hace tiempo atrás. Entonces, esta es una experiencia de eso, ¿no? Les narro la historia, ¿no? Al principio, yo recuerdo que en ese tiempo, yo llegaba de trabajar, ¿ok? Y llegaba a la casa de mis papás. En ese tiempo yo estaba soltera, y yo llegaba del trabajo, ¿ok? Y ahí, llegando a mi casa, yo me sentaba a ver la televisión y agarraba el control, y yo alcanzaba a ver algo que pasaba por el pasillo que andaba por ahí, pero era como algo oscuro, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿esto qué es? Estoy cansada del trabajo, entonces no sé qué sea, y fingí que no vi nada, ¿no? Y yo seguía viéndole ahí, apretándole al control de la televisión. Y cuando vi, venía pasando por el pasillo otra vez esa cosa oscura, ¿ok? Fingí otra vez que no pasaba nada. Yo dije, no, estoy soñando, estoy muy cansada. Entonces apagué la televisión y me fui a dormir. ¿Okay? Después, me fui a dormir y en la noche, me desperté ya como en la madrugada, esta cosa oscura estaba frente a mi cama, ¿ok? Entonces ahí sí, ya sentí así como que un poquito de ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? En ese momento me cayó el 20 de que era un mensaje muy obvio, ¿ok? Porque días anteriores a eso habían sucedido cosas muy raras, como un aviso de que algo iba a pasar fuerte en mi familia, ¿ok? Días anteriores a eso, a ese día, me voy a ir para atrás. Días anteriores yo habían pasado cosas en mi casa, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que cuando tenemos un perro en casa, de repente aullan, ¿ok? Entonces, mi perro que teníamos en ese tiempo empezó a aullar, o aullaba en las madrugadas, ¿no? Pero un aullido diferente, ¿ok? Hasta te daba escalofrío por oír el perro, ¿no? Pero bueno. Y después, esos días también que fueron pasando, pasaban cosas extrañas. Una de esas es que ahí vivimos yo y mis hermanas y mis hermanos y con mis papás. Entonces, por esos días, donde vivíamos es como en una como montaña, ¿no? Como un cerrito, ¿no? Y se veía un como valle abajo, ¿no? Y había casas y tenía antenas altas, porque como hay montañas, pues las antenas de las casas para la televisión pues son altas. Bueno, pues ese día pasó un águila y se atoró en una antena, ¿ok? Entonces, mi hermano llegó conmigo y me dijo, oye, Mónica, vamos a hablarle a los bomberos porque esa águila no, le tenemos que rescatar, ¿ok? Y yo le dije, ok, sí, vamos a llamar a los bomberos. Llamamos a los bomberos llegaron,
trataron de bajar la águila de la antena que estaba ya atorada, pero oías el chillido del águila de como de ayúdenme, ¿no? Entonces, el águila se seguía moviendo y todo, llegaron los bomberos, no pudieron bajarla, hicieron todo lo posible por bajarla, no pudieron, y pues se tuvieron que ir. Y el águila se quedó ahí atorada dando vueltas hasta que se cansó, y el águila se quedó así colgada hasta que el águila empezó estar ahí. Pues yo supongo que ya estaba agotada de tanto volar y volar y atorada, ¿no? Y los bomberos se fueron. Entonces mi hermano se sentó a mi lado porque le estamos viendo como en un escaloncito hacia el paisaje así. Se sienta a mi lado y vimos como el águila pues ya se estaba pues muriendo, ¿ok? Y mi hermano se sentó a mi lado y me dice, empezó a llorar, ¿no? Mi hermano, y me dice, me siento triste. Y yo lo volteé a ver y le dije, ¿pero por qué lloras? Hicimos lo posible para ayudar al águila, ¿no? Y me dice, es que tú no entiendes, esa águila soy yo. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y me dijo, sí, esa águila soy yo, ¿ok? Y yo le dije, no, ¿cómo crees? Y lo abracé y él siguió llorando. En ese tiempo, Johanan, yo tenía más o menos, era muy joven, tendría yo creo que unos, no sé, 23 años, y mi hermano en ese tiempo iba a cumplir, tendría unos 17, iba a cumplir 18, ¿ok? Bueno, pues lo abracé y le dije, mira, hicimos lo que pudimos, yo sé que te gustan los animales, y ya, ¿no? Y entonces ahí no entendía que cada persona tiene lo que los indios americanos llaman tótem, que ¿okay? Cada quien tiene un animal de poder, ¿ok? Yo en ese tiempo yo no entendía que ese era el animal de poder de mi hermano, ¿ok? Te das cuenta tu animal de poder porque te gustan algún cierto de animal, ¿no? A algunos les gusta un lobo, a algunos les gusta el rinoceronte, a algunos les gustan los delfines, así, ¿no? O sea, como que tiene una afinidad a cierto animal. Ese se considera tu animal de poder, ¿ok? Es como un guía que te ayuda a tu desarrollo en este planeta, ¿ok? Cada quien tiene su tótem, ¿va? El de mi hermano era esa águila, ¿ok? Ya pasó, ese día pasó eso y siguieron pasando eventos así de raros, ¿ok? Y llegamos al día donde les digo que vi a esa cosa oscura que estaba frente a mi cama y yo me harté, porque pues como que te siguen, ¿no? Y me cansé y de plano me senté en la cama y le dije, dígame qué quiere, ¿ok? Esa cosa oscura era la muerte, Johanan. Lo que llaman sí. La muerte, ¿no? Como tal cual. Entonces me senté, me llamó la atención constantemente, yo no le hice caso, pero se acercó a mí y me dijo, tengo que decirte algo. Y yo le dije, ok, dime qué es. Y me dijo, tienes 3 meses para ayudar a tu hermano, porque en 3 meses tu hermano fallece. Y yo dije, ok. Y le dije, ¿cómo lo ayudo? Y me dice, solo guíalo, llévalo, ayúdale a perdonar, ayúdale a resolver las cuestiones que sucedan de aquí a esta fecha a esta fecha. Ok. Entonces yo solo tenía 3 meses para orientar a mi hermano y para ayudar a la familia en ese momento. Y no podía decir nada. Okay. Al principio dije, estoy soñando, ok, no, necesito un psiquiatra, ¿no? Pero bueno, hice caso. Entonces le dije a la muerte en ese momento, le dije, está bien, te voy a hacer caso, voy a hacer eso que tú dices. Ok, se fue. Y no me volvió a molestar a partir de ese día. Ya no la vi pasar por ahí ni nada, ¿ok? Entonces, seguramente alguno de la familia Johanera ha visto este tipo de cosas o ha presentido o ha sentido o ha soñado. Algo les ha pasado, seguro, porque todos tenemos esa habilidad, ¿no? Algunos la desarrollan, otros no. Pero bueno, ¿no? Entonces, pasaron esos meses. Y empecé a ayudar a mi hermano. Pasaron cosas en casa, en la familia, pasaron cosas que te ponen a prueba como familia, ¿no?
pruebas que vas viviendo entre familia y, por ejemplo, en el Inter, mi hermano, a la edad de casi 18 años, pues son adolescentes, ¿no? Un día se salió con sus amigos y sacó el coche de mi papá. Mi papá y mamá se habían ido de viaje, ¿ok? Y sacó el coche de mi papá para irse con sus amigos, ¿ok? A escondidas, ¿ok? Porque así son los adolescentes, todos pasamos por ahí, ¿sí o no? Claro, Bueno, desde luego, sí. entonces mi hermano sacó el coche y fue a ver amigos, no sé a dónde fue, regresó y cuando mete el coche, sopla el viento y se cierran las puertas del garage. Se cierran las puertas, mete el coche y vuelan los retrovisores del coche. Okay. Y era el coche preferido de mi papá, entonces ya te imaginas. Entonces mi hermano se asustó, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto para que papá no se dé cuenta. Y le ayudé y pusimos los retrovisores, compramos nuevos, ya sabes. Y nadie se dio cuenta, ¿no? Pero son pruebas que le van poniendo para ayudar, para tener más cuidado con lo que estás haciendo, ¿ok? Porque él tenía miedo que papá lo regañara porque le rompió los retrovisores de su coche, ¿ok? Bueno, entonces mi papá al final se dio cuenta, le llamó la atención y se enojaron, se pelearon fuerte, ¿no? Entonces yo fui con mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Perdona, papá, entiéndelo, compréndelo, esta situación, pues se tenía que dar cuenta, pero bueno, aprendiste, papá aprendió, tú aprendiste, perdónense y háblense, ¿no? Problemas de familia. Y ya, entonces ese tipo de cosas que van pasando en tu vida común y corriente, pasan para que aprendas a estar más despierto y consciente de lo que estás viviendo y a que aprendas, por ejemplo, ese día, a perdonar y a dar el perdón, ¿ok? Es parte de. Y eso nos pasa a todos, cada quien en diferentes situaciones de su vida, ¿ok? Y así fueron pasando cosas durante ese periodo de 3 meses, ¿ok? Bueno, llegó la fecha de vencimiento de los 3 meses y yo estaba dormida en mi cama. Y oí en el pasillo, eran como las 12 de la noche, y oí en el pasillo que mi hermano estaba caminando. Y le dice a mi papá, le dice, papá, mi amigo Alfredo está sobre la avenida, me acaba de llamar para que le ayude porque se le ponchó la llanta. Entonces estaba oyendo eso y que en eso me levanto de la cama y me siento de la cama y digo, mi hermano se va. Y algo me dijo, deténlo, ¿no? Y me paro de la cama, me siento en la cama, para detener a mi hermano, porque yo sabía que si se iba ya no regresaba. O sea, ese era su último día. ¿Ok? Porque era el día de la fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, me levanto, me siento en la cama y digo, mi hermano se me va, lo tengo que detener. ¿Ok? Me levanto, me siento y en ese momento, Johanan, yo sentí dos manos acá. Y otras dos manos acá, enormes, unas manototas. Y al lado, de cada lado, yo vi dos personas paradas de este lado y otras dos paradas como de 2,50 metros o hasta 3 metros. O sea, yo los vi enormes. Y estos me detuvieron y me jalaron hacia atrás de mi cama y me regresaron a la cama. Y yo me quería parar porque me estaban deteniendo y yo me quería levantar. Y yo les decía, déjenme levantarme, mi hermano ya se va, lo tengo que detener. Estas personas, es lo que llaman ángeles, estos ángeles con una luz tremenda, vestidos todos de blanco, enormes, manos grandes, con mucha luz, uno de ellos con una voz gruesa y fuerte me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le contesté y le dije, tengo que ir porque mi hermano ya se va. ¿Qué no ven que ya se va? Entonces uno de ellos me dijo, ¿y quién te crees que eres para detener los designios de Dios? Entonces me quedé así
Y lo volteé a ver y le dije, ¿pero por qué no? Y me dice, no. Le digo, entonces, ¿el para qué de todo esto? Y me dijo, solo es para que ores y reces por el alma de tu hermano y por los que se quedan en este planeta. Y yo dije, ¿es todo? Y me dijeron, sí. Y me quedé callada y dije, ok, ya entendí. Eso de querer parar, detener a mi hermano es puro ego, ¿eh? Puro ego, de que se hace a mi voluntad, ¿no? Entonces, no, al final realmente se hace la voluntad del jefe, ahí arriba. Punto, ¿no? El que te pasen estas cosas es para que aprendas a entender el mensaje, ¿no? Y el mensaje era simple, solamente tienes que orar y pedir por esa persona que se va. Y sobre todo por los que se quedan, ¿no? Porque los que se van cumplen una misión, ¿ok? Entonces ya me quedé ahí, entonces ya me acosté, escuché que mi hermano ya se iba, que agarraba su chamarra y todo, me acosté y empecé a rezar por él y por los que nos quedamos aquí, ¿no? En ese momento vi como una manota enorme. De hecho, cuando me dijeron, ¿para dónde vas? Me pusieron un dedote aquí y me dijeron, shh, calla, shh, porque hacía mucho ruido, ¿no? Por eso supe que tenemos este hoyito aquí, porque tu ángel de la guarda te pone el dedo aquí para que calles, ¿no? Y dejes de tener tanto ruido en tu cabeza. Bueno, me cayó, me dijeron lo que pasó y al final me pusieron la mano, una mano enorme, vi cómo me la puso aquí y me quedé profundamente dormida hasta el otro día. Obviamente ya había pasado todo. Mi hermano se fue con sus amigos y decidieron irse para Acapulco. Obviamente, se fueron cuatro amigos en el coche del amigo que mi hermano le fue a ayudar. Se les hizo fácil irse para Acapulco. En esa época no había la carretera que está ahorita, la autopista. Era la antigua carretera Acapulco. Y pues fallecieron todos. ¿Ok? A las 6 de la mañana yo ya sabía que habían fallecido todos. Me levanté, me preparé cosas porque sabía todo lo que se viene cuando un ser querido fallece. ¿Okay? Todos los preparativos, saqué cosas para desayunar porque tú sabes que cuando alguien fallece la familia llega a la casa y se arma todo lo que se arma, ¿no? Entonces, pasó todo lo que tenía que pasar, pero en ese día mi hermano, te digo, falleció y lo supe durante 3 meses y no podía decir nada, ¿ok? Después de eso, de que mi hermano falleció, pasaron muchas cosas más, muchas, que yo creo que ese es tema para otro día, ¿no? Híjole. Pero esto se relaciona en que estás tú en contacto con esas realidades y que tenemos que estar despiertos para estar atentos a lo que está sucediendo, porque sí, te están contactando todo el tiempo, ya sean tus maestros, guías espirituales, tu angelito de la guarda, o seres de otras dimensiones, ¿no? Porque todo, todo fluye en diferentes tiempos al mismo tiempo, en diferentes dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Ahorita que estaba hablando Edgar, nuestro compañero Johanero, de esa energía cuántica, entonces sí, está fluyendo todo al mismo tiempo, ¿no? Y hay que estar listos para lo que está pasando, ¿ok? Después que te digo que mi hermano falleció y todo lo que sucede, que haces el velorio, entierras, todo eso, después mi hermano, días después, se contactó conmigo. Y mandan mensajes, y mandan señales, y mandan avisos. Muchos no me van a desmentir, a veces tú sueñas con un ser querido ya fallecido y te van dejando mensajes, ¿ok? Pero bueno, eso es parte de los que te quería platicar. Esa es una realidad fuerte porque yo esos 3 meses me estaba volviendo loca de querer cuidar a mi hermano para que no se muriera,
pero eso ya no queda en ti, ¿no? Ya cuando alguien está listo para ir partir, hagas lo que hagas, digas lo que digas, el plan está hecho y el plan está dicho. Ahorita les comento todo esto, familia Johanera, porque sé que hay muchos seres queridos que han partido, ¿no? Pero está dentro del plan divino, está dentro del plan para poder ascender y para que esta humanidad progrese, ¿no? Esto de la pandemia es parte del plan, ¿ok? Para evolucionar. No en vano estamos en la era de Acuario. La era de Acuario es pura ascensión. Si estás listo o no, ya va a depender de cada quien, ¿no? Pero todo va para arriba. Todo es ascensión. ¿Listos o no? Vamos para arriba, ¿no? Porque sí urge que esta humanidad se desarrolle, que esta humanidad crezca en tecnología, en cultura, en civilización, en evolucionar tu espíritu y tu alma. Es urgente. Y si no lo vamos a hacer, por las buenas, lo van a hacer por las malas y por donde más nos duela o no. Pero de cada uno va a depender qué tanto quieras ascender. Ahorita todo es para arriba, ya nada es para atrás. Todo es para arriba, ¿listos o no? Entonces, eso es bueno, a la larga es bueno. Y cada alma que ha partido, que ya no está aquí con nosotros, es porque esa alma decidió partir, ir, porque llegan otras almas nuevas para ayudar a evolucionar a esta humanidad entera. Ustedes saben, una de esas almas es Lady Isabella, ¿no? Sí. De esas almas que han decidido venir a ayudar a esta humanidad, ¿no? Si yo les contara cuántos bebés han nacido y van a nacer, no, hombre, ¿no? Esas almitas están preparados para venir a ayudar a evolucionar este planeta. Tú lo vas a vivir cuando veas a los ojos de Isabella. Tú y Lourdes lo van a ver. Lo van a ver en sus ojos, ¿no? Cómo viene súper revolucionada de aquí y del alma y del espíritu, ¿no? Son los que están capacitados para ayudar a esta humanidad, en pocas palabras. Eso es parte de lo que te quería platicar. Claro. Ya después les platicaré qué pasó después, de contactar a mi hermano, ¿no? Ese es otro caso que mi papá y mi tía lo vivieron, ellos lo vivieron, te lo pueden platicar, qué pasó en ese momento, ¿no? ¿Cómo te llevan a esas otras realidades y a esa otra dimensión donde puedes contactar a otros seres queridos fallecidos? Ese espacio se llama, a mí me dijeron que se llamaba el hall, ¿ok? El hall. En el hall puedes contactar a seres queridos fallecidos, conversar con ellos, platicar con ellos, decir, oye, ¿cómo les va? ¿Qué han hecho? Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero ese es tema para otro día, ¿ok? Ok, perfecto. Oye, pues interesante, ¿verdad? De esta historia, esto que sucedió 3 meses antes, el saber que lo que iba a suceder, no podías decir nada y bueno, todavía esa madrugada sabías perfectamente y que estaban esas entidades ahí contigo a un ladito. O sea, todos fueron testigos de lo que estaba ocurriendo. Sí, Johanna. De hecho, en ese día mi hermana estaba, dormía a mi lado, ¿no? Estábamos en la misma recámara y ella dormía a mi lado y yo la volteaba a ver y decía, despierta, despierta, que hay cuatro seres que no sé por qué están aquí. Y mi hermana, mira, bien dormida, ni cuenta se dio, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que estaba ahí tratando de evitar que mi hermano no se fuera, o sea, si yo hubiera podido, que me lo amarro a la pata de la cama y que no se mueva, ¿no? Pero no, eso no estaba en mí, porque es Claro. parte del plan, ¿no? Pues sí, ¿Cómo ves? efectivamente. No, no, muy interesante y de verdad que te agradecemos enormemente que hayas compartido esta historia, que no siempre es sencillo hablar de ello. Y muchas gracias, Moni, por compartir No, de esto nada. con todos nosotros. No, de nada, es porque sé que hay muchos seres fallecidos, en mi familia han fallecido, no, ¿qué te digo? ¿No? Como 10 personas, ¿no? Entonces, tienes que explicarle a la gente que es parte del plan y que esas almas que ya no están aquí es porque ellos decidieron no estar para ayudar a la humanidad. Entonces, ellos parten pues, yo digo que regresan a casa
¿ok? Como Chico Javier dice, que hay una película que habla de eso, en nuestro hogar. Claro. Regresan a casa y hay otras almas que están ahí esperando venir y decidir que vienen a ayudar a este planeta. Pero las almas que partieron es porque dijeron, nosotros damos nuestra vida para poder ayudar a la humanidad entera a crecer. Sabes que son héroes, ¿no? Entonces, si cada ser o ser querido que ya no está con nosotros tuvieron la valentía de tomar la decisión para ayudar a la humanidad, pues mis respetos. Así es. ¿Okay? Ya lo ves desde otro punto de vista. Todos vamos a regresar a casa. Eso que ni les quepa la menor duda. Claro. Todos vamos a regresar a casa. Claro. Y ahí los vamos a ver, ¿no? Tarde o Pero temprano. Qué valientes son. No, son valientes. Ya lo ves desde otro punto de vista. No, pues sí, desde luego. Qué barbaridad, pues qué interesante. De verdad que muchas gracias, Moni, por habernos compartido esta experiencia tremenda y bueno, pues ayudarnos a seguir comprendiendo, seguir ayudándonos a pues, analizar, comprender cómo se manejan, cómo se mueven, cuál es la actitud de esas entidades, ¿no? Que dicen, bueno, pues que perdone y que haga esto y que haga aquello. Y bueno, pues al final, como siempre nos han dicho, la decisión la tenemos nosotros. Sí, y a prepararnos, ya lo saben, hay libros, hay científicos, hay muchas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Siempre basado en estudiar, aprender, en leer, en buscar maestros que te guíen, que te orienten. Solo pídanlo, pídanlo y llega el maestro. Okay, perfecto, pues ahí está. Pues Moni, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por compartirnos esta historia tremenda.